Bien, a continuación vamos a demostrar cómo el programa Bridge puede mejorar fotos que no tienen color, que han sido tomados así de una manera inadecuada con celulares que son de antigua gama y que no tienen un buen color. Entonces esas fotos vamos a mejorarlos con el Bridge. Ya, entonces de esta manera, en el momento de imprimir la foto, las fotos van a quedar mucho mejor y el cliente se va a ir más contento. Entonces vamos a proceder, vamos a abrir el programita Bridge. Ya, ahí están las fotos. Si lo abrimos, nos vamos a dar cuenta de que están pues así, no tienen mucho color, están medio pálidos, no tienen vida. Fíjense, parecen muertos, no tiene color. Entonces ahora vamos a cerrar y vamos a aplicar el bridge en forma masiva, toditas las fotos. A ver, cierra todo y aplica el bridge. Vamos a abrir el programa Bridge, ya está, seleccionamos todas las fotos. Ya, entonces ahora vamos a hacer la corrección respectiva en forma masiva. Entonces intensificamos los colores primero, aumentamos saturación, también la intensidad. Ahí se dan cuenta, ustedes ya mejora la foto, ¿ves? ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a entrar al modo básico, mezclado de colores, y vamos a restarle el amarillo, un poco del amarillo, porque suele demasiado estar intensificado la cara y ahí ese problema. Le vamos a quitar un poco de naranja y un poco de rojo y listo. Y ese parámetro que le dimos a la primera foto le vamos a dar a todos. A ver, ya está, ¿ves? Ya hizo ya su trabajo el bridge en forma masiva. A toditas las fotos, son como 60 y tantas fotos. Entonces ahora vamos a guardar esas nuevas fotos en una carpeta para proceder a la impresión. Y antes de la impresión vamos a hacer la comparación, ¿no? Para demostrar que este programa sí hace ese trabajo. Entonces creamos una carpeta donde dice corrección de color con el Bridge. Vamos a guardar ahí las fotos. Y listo, pongo guardar. Listo, ya está guardando. 47, 45, 43. Ahorita termina. Ya, perfecto. Ahora sí, ya hizo su trabajo en forma masiva. Ahora vamos a hacer la comparación. Ya, ahí están las fotos que no tienen vida. Entonces vamos a abrir a su costado la foto que ha corregido. ¿Ves? Ahí, si ustedes se dan cuenta, al costado la foto tiene muchísimo mejor los colores, más intensos, tienen más vida. Es ahí también se nota el verde, las caras tienen un color más pesa, ahí también se nota, ¿ves? El rojo, el verde, la foto se ve más bonita. Ya, a ver unas cuantas fotos más, busca para comparar. Ahí por ejemplo, vean, lo pases muy rápido, otro que tenga más colorido. Sí se nota, ¿no? A ver ahí por ejemplo, ¿no? Y ahí terminamos la demostración. Por ejemplo, el azul en el lado derecho está bien intensificado, el verde también en el lado derecho es más llamativo el color que a ese costado. Ya, entonces queda demostrado de que con este programita mejoramos fotos, y a partir de la fecha estamos entregando así fotos ya mejoradas y los clientes se van más contentos. Todo eso gracias a la iniciativa, ¿no?, de los estudiantes de la Universidad Continental. Gracias, eso sería todo.